de la necesidad espiritual, él hizo en el proceso de la física, lo que se ve, lo que podemos tocar. We're committed to do that. Y vamos a hacer eso. We also want to give them hope that's eternal. Claro. Not temporary. But we do want to do, we want to be able to do both. In a perfect world, we can do that. And I hope it works out that way. I hope we can have success in that. But if we're successful at all, we can bring a team of 30 or 40 or 50, but if we're successful at all, it will not be because of us. It will be because of you. You are the solution. You are the solution with the power of Jesus Christ in their life. You're the solution. But we can help. We can help physical needs like that, just like that. But we also really want to touch the physical, the spiritual needs of these students. Our heartbeat for the last 15 years has been students. Pero venir nosotros y hacer mi techo, eso lo podemos, eso de seguro lo podemos hacer, trabajar en lo físico, en lo que podemos tocar, eso de seguro. Pero que también, más que nada, es el impacto en Jesucristo, que eso te transforma. Eres mejor madre, eres mejor padre, eres mejor hermana, quieres ayudar a los demás. Entonces nosotros estamos tratando de combinar las dos, de transformar a esos niños, esa juventud, esforzarse, buscar un buen trabajo, buscar ayudar a Culebra para mejorar nuestra comunidad. So if I can give you a tool like this, and you learn how to use this tool, you can give this away. You can give this tool away. Si él te da eso como un regalo para tú aprender a escribir, una vez tú aprendes, tú lo puedes pasar. Una vez tú aprendes, lo pases. Eso sigue el efecto. And that's the process. Es un proceso. Nuestra fortaleza para poder entonces trabajar, porque yo, como tú dices,
hay un 23% de personas que no tienen cuerpo alto. Tú puedes encontrar respuestas. Hay This is great. So how do we engage? Not saying everybody, because that's a perfect word. When we live in the world, how do we engage the most amount of people? Well, I think it's the amount. I think that it's the people who... You just said that. But here you have, this is the beginning. Right. And like you say, we all know that not in every meeting all the people come. So this is fine. It's the beginning, it changed in politics. So it's the beginning to make coalitions. I don't know if that's weird, but that's supposed to be. I think that's what the people want. The people want that people from Culebra develop things. Es lo que queremos, que los culebrenses, los residentes, son de aquí que desarrollemos, no es que venga de afuera. Eso fue, yo creo que una respuesta muy clara. Queremos que se trabaje aquí. Exacto. Y eso salió también allá, ¿no? De estudios, donde hace 4 años se hizo un plan de desarrollo sustentable para Culebra. Y las entrevistas de la gente era que el culebrense, el residente, quería ser protagonista de su historia. So, la gente estudia aquí y se queda aquí. Pues algo, todo el mundo se va terminando cuando es incluso lo que empieza en la universidad, porque tal vez no, lo que empieza en la universidad tal vez porque no han experimentado esta vida de responsabilidad, ¿verdad? Muchos de ellos viajan todos los días y es la minoría, pero viajan todos los días por estudiar y no alejarse de su isla. Entonces, la otra es que he visto que estudiantes, por ejemplo, en mi año todos los estudiantes empezaron a estudiar, pero al ver este impacto, siempre mi responsabilidad, mi mundo, se quedaron, volvieron por el miedo, fracasaron en la universidad, tal vez por miedo, no tomaron su responsabilidad porque tal vez no sabían cómo asumirlas. Pero Culebra, es como te digo, Culebra, tú enamoras a Culebra por los jóvenes. Tú entras a los jóvenes, entras a las casas de la mayoría de los culebrenses. Porque you get in love with the children. Si logramos entrar en la casa, logramos entrar en esa familia. Sí, exacto. Pensamos que mientras trabajen, de repente están hablando ahí con todo y compartiendo. Y de ahí yo creo que se identifican, verifican la necesidad específica y se les puede dar seguimiento a esa misma familia. Como por ejemplo, lo voy a hablar en español para que ellos todos me entiendan y luego lo voy a hablar en inglés. Como por ejemplo, ¿verdad? Yo trabajo con una organización sin fines de lucro que se llama Coralation. Coralation la representa una americana que pelea con los proyectos, no está bien vista por todo el mundo aquí, pero por esa parte de ella he tratado de guiarla un poco y ver lo que ella hace con los muchachos de Culebra. Y yo no estoy hablando de la boca para afuera, estoy hablando con experiencia, porque mis hijos, los tres, que ya todos son mayores de 18 años, participaron en Coralation de noveno grado y aprendieron a nadar, aprendieron a bucear, aprendieron a cuidar sus recursos naturales, al punto de que mis hijos no pueden ver a nadie tirando un ancla en el tamarindo, porque allá gritan, pelean, brincan, saltan y todo lo demás. Y mira cómo esa organización ayuda y otras organizaciones, alianzas con otras organizaciones nos van a ayudar, pero no podemos contar solamente con Coralation. ¿Entiendes? Entonces todo el mundo critica mucho a la señora, sí, pero porque la señora es una con un montón de muchachos. Entonces quisiera, no viene al caso decir las actitudes, los problemas que tienen estos niños que están con nosotros, porque no viene al caso decirlo. Pero los que saben aquí quiénes son esos grupos, pues saben los problemas que tienen y por qué están con nosotros y todo lo demás. Y esta señora, gracias a este grupo, hoy por hoy, mi hija sacó provecho de eso. Mi hija hizo un portafolio con las actividades voluntarias que hizo con Coralillo, de limpiar playas, de llevar grupos de las universidades
a diferentes playas a bucear y todo lo demás, y está en su cuarto año de universidad, porque creó autoestima, creó seguridad, creó muchas cosas. Now what I'm talking about is that the non-correlation, like I told you this morning, that we protect the environment, is directed by Marianne Loki. I'm focused on what she does with the kids. And I'm not talking just because. I'm talking because I have 3 kids, and they're older than 18. And I have a daughter that is in 4 years of college. And she did everything. Not because of only me and the body that is at home and all that, but because of what correlation did with her. It create self-esteem, security. Now she can go in front of everybody in college and, oh, I'm Nicole, and I do this, and la, 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 la. Why? Because she belongs to this organization. You know what I mean? So we need more organizations like this. Not only one, but more. So self-esteem is a huge... It is. It is, because they're talking about how many students leave Culebra and don't finish, but how come she did finish? I mean, I have one that is going to college now, the other one doesn't want to go to college. He's an ADHD kid, he tried twice, he dropped it. I'm gonna let him do it when he wants to, because it's a different world. But you know, I have a son that he's a fish. He knows how to die with tanks and everything. And he takes a college kids to snorkeling, show the coral farms. They have coral farms in Culebra, done by the kids from Culebra. You know, it's wonderful. It's wonderful. Mira, Raquel y Brenda. El Culebra es una isla que desde yo niño y desde muchos mayores que están aquí, Culebra ha sido una isla bendecida directamente por Dios. O sea, todo Culebra, toda la gente de Culebra en algún momento conocieron a Cristo como único exclusivo salvador. Se criaron el evangelio, todos, incluyendo mis papás, mis abuelos, bueno, todo el mundo. Se criaron en distintas religiones, como la católica, protestante, etcétera, etcétera. Aquí lo que se ha perdido es, que se ha perdido en parte del mundo entero, son los valores. A esos valores es lo que nosotros estamos atacando. Por ejemplo, en el caso de Mayra, en el caso de Nixie, en el caso de Kenny, en el caso de Iniciativa 2 que pertenece a Amanda y Jafet, en el caso de Rubén en la escuela, en el caso de la maestra en la escuela, en el caso de Mi Dulce en la escuela, en el caso de los demás líderes comunitarios que estamos aquí. Nosotros lo que necesitamos es, parte de la ayuda es en restaurar y llevar ese mensaje de restauración para los valores. En el caso, como dice David, tan pronto tú entras a un hogar y empieces a restaurar esos valores por ahí, entonces eso se hace como si fuese un virus positivo. O sea, se va ampliando, 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 la gente va recuperando los valores que se han perdido en su totalidad. Y entonces podemos generar lo que entonces queremos. Que uno no va entendiendo, ¿verdad? No lo entiende hasta
en la Florida, en Asambleas de Dios, me reconcilié con el Señor hace 8 años más. Ahí fue cuando ya Dios vuelve a hablar y vuelve a decirte, yo necesito tu vida. Y mientras ustedes hablaban, mi corazón porque yo llegué aquí con un propósito grande. Cuando Dios me de la Florida en Asambleas de Dios, me empecé a estudiar teología, yo le dije al Señor que yo no iba a hablar de él y si no lo conocí un poco ahí. Y tuve la oportunidad de. Así que cuando Dios empezó a tocarte y decir, es que tú regresas a tu país, porque es que yo entiendo lo que tú dices, tú regresas a tu país, tú regresas a llevar lo que yo he hecho por ti. También he sido sobre lo natural de ti. Sé de lo que hablo. Y llega un momento dado que tú quieres sacar todas las bendiciones y que ellos puedan entender que Dios es la base de ti. Para que Dios me moviera a Puerto Rico, utilizó fuertemente, porque uno se pone genuente cuando ya tú estás con ministerios de mujeres, restaurando hogares. ¿Cómo entrar a los hogares? Yo entré a los hogares dando tutoría. Yo sé lo que ellos me están hablando, porque para yo impactar y poder decirle a la gente que el que restaure es el Señor por todo lo que está pasando, tengo que entrar a lugar. Así que yo hice tutorías y ya cuando tú estás con los niños, ellos empiezan a hablar que mi mamá está bebiendo, que mi papá está peleando, que mi papá no llegó. Ahí yo empecé y Dios empieza a trabajar y enseñarle los valores a ellos de cómo ellos podían ayudar y que eso siguiera floreciendo. Empiezo con la palabra del Señor y en las tutorías y entrando y saliendo hasta que empiezo a que esos nenes empiezan a aceptar al Señor, empiezan a ir a la iglesia, empiezan a participar de las actividades fuera y dentro, porque mi idea va a ser hacer actividades fuera de mi casa, vamos al parque, vamos a celebrar el cumpleaños. Entonces, ¿Qué empieza a hacer Dios? Empieza a decir, Señor, pero tú quieres que el cumpleaños, pero ¿cómo compré mi coche? ¿Compré? O sea, Dios empieza a enviarle las bendiciones. Y ahí florece. Ahí Dios entonces ahora te mueve. Me lleva a Puerto Rico, en el proceso de muchas cosas, porque mientras más grande es la bendición, pues las situaciones empiezan a empujar, a ver cuán firme tú eres en lo que aceptaste que él es todo. Y me trae aquí. Cuando Dios me trae aquí, yo le dije al Señor que yo no quería venir para acá. Y no dije, no Señor, no voy. Me detuve en mi casa, peleé con el Señor, oré. Y ahí nos dicen, es que va. Cuando llego, y yo sé que es el amor de Dios que me vino aquí, mis hijos se quedan en la isla, mi papá se queda en la isla, yo llego sola, no conozco a nadie, y yo empiezo a darle palabra. A llamar a capítulo a los mismos culpables de mirar a la calle los valores.
llamar a capítulo a la misma iglesia que sacan afuera su pueblo porque no me quieren con pantalla, porque no me quieren con una falda corta, porque yo me maquillo, porque me corto el pelo. Y porque esto es una relación entre el Señor y cada uno. Cuando llego aquí, empiezo a experimentar lo que sí dice Mario. Todos los jóvenes aquí conocen a y empiezan a acercarse y a decirme, Missy, es que no me quieren con pantalones, no me quieren con falda, yo esto. Entonces hay un evangelio que duele, entristece, y la gente se le cae. La cuestión es la gente se descae, la gente deja que las cosas se rompan, no encuentran la manera, como ya viste, de esa iniciativa de cómo yo puedo ir a dónde voy, cómo lo hago, me dieron el terreno, pero cómo lo levanto, mi casa se está mojando, pero a dónde puedo ir a hablar, empiezan a perder eso, Dios, tú no me ayudas, tú no estás conmigo. Le duele a uno ver que aquí comparto entonces con ellos, que tú sales y ves a todos estos nenes pues, bebiendo, fumando, los papás los dejan que beban, los papás van a los sitios con los muchachos. Entonces hay una minoría que está en la iglesia, que está tratando, que tiene se esfuerza en estar allí, que quiere participar de ellos. Tú ves esa minoría que está ahí, haciendo la diferencia en lo mayor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a entrar a ese hogar? ¿Cómo vamos a llegar para instaurarlo, para que ellos entiendan? Y eso es a través que todos estamos en la misma línea. Si te das cuenta, todos estamos en el mismo pilar. Y yo vengo a decirles que Dios siempre dijo que iba a traer su Él hizo algo en lo sobrenatural en nuestro país porque Él derramó su sangre para ir en justicia divina y en bendición. Y Él lo va a hacer. Y lo está trayendo y lo está poniendo para que todos juntos podamos ir hacia esa línea. ¿Cómo entrar en el hogar? ¿Cómo fortalecer esos valores? Yo le comentaba a él que quizás los papás sí están permitidos que los nenes fumen o que beban. Pero si tú empiezas a restaurar a ese niño, que me dice, Missy, pero yo creo que él no puede estar ahí. Pero si yo empiezo a restaurar eso, si yo empiezo a ver lo que Dios bendice, él va a ser el camino de los demás. Yo le voy a traer con esto, cuando yo estaba en la Florida, mi hijo, Dios lo usó bien. Estábamos en la Florida, este nene no tenía comida, este nene lo habían cogido probando en un Wendy, lo habían cogido probando. El sheriff lo llevó a esta iglesia y en esa iglesia que el sheriff lo lleva, viene todo. ¿Y qué sucede? Dios le dice a mi hijo que le comprara el uniforme de Piqui, porque el nene tenía ya 2 o 3 0, porque no estaba yendo de Piqui, no se cambiaba. Y como no se cambiaba, pues también un 0. Y ahí yo le dije, compré el uniforme, y mi nene le compré el uniforme. Y lo primero que dijo ese nene fue, gracias Dios, porque me escuchaste, porque le incluyó. Y eso es lo que me estaba diciendo. Entonces yo quería preguntarte, I'm
van a estar disponibles, por ejemplo, tenemos un parque integral con ustedes. En cuanto al tema que se ha desarrollado, aquí todo el mundo está con la necesidad de vivienda. El problema que tenemos con la necesidad de vivienda es que siempre la distribuimos a varias personas, pero no se contempla en terminar el problema, por lo menos en una sola vivienda. O sea, desde que nos sirve a nosotros como municipio, y no quiero que me malinterpreten, y que esté criticando a la misma administración, porque todas las agencias, es que se va a infectar un sector con una vivienda. Mira, finalizamos ese problema completo. No le demos un poquito a él, un poquito a él, que se quedan. La gente espera. ¿Qué le estaba diciendo? Tenemos que impactar positivamente, pero finalizar los problemas que tenemos. Sí, pero ahora mismo como que está realmente porque son salir por el título bajo y se cuenta con el orden civilizado. Porque ahí lo vas a ver en la comunidad, lo va a ver positivo, pero si no finalizamos y le distribuimos ayuda a varios sectores, pues la gente se queda. Mira, en cuanto a lo que estaba diciendo Amanda, aquí varias personas que han terminado de estudiar. Aquí la fuente de empleo es mínima, porque es el municipio y por lo aquí la infraestructura en Colombia tiene que crecer. Por lo menos porque la base administrativa del municipio tiene que crecer en base al turismo, pero que sea un impacto, ¿verdad? Que no se desarrolle el negocio, que no vaya a la par con el mundo que tiene empleo. Por eso es que aquí los clientes están acostumbrados a este estilo de vida. Hay que aceptarlo. Y varias personas que tienen parte de la administración que ni saben que no es la fuente de ingreso, perdón, el empleo, es difícil porque con uno o dos lo llena. Claro. Y tenemos ese problema. Pero nosotros estamos enfocados, ¿verdad? En realmente en el pueblo de empleo, que eso estamos buscando nosotros. Pero necesitamos mucha ayuda. Aquí, para el 2000, trajeron 150 millones de proyectos. Pero eso no mejoró el problema social que tenía la isla. Había mucho dinero, pero el problema social no mejoró. ¿Eso fue en el 2000? Del 2000 al 2004. Y Raquel, te voy a decir, que te lo digo todo, a mí Dios me tocó en lo que fue la política. Y te lo digo sinceramente, yo no soy el mismo man que era antes. Aquí piensan que la política solamente es para un partido. Yo creo que la política para paso aquí es por afectar a un pueblo que tal vez no se ha beneficiado independientemente del partido político de pertenencia, que es lo que nosotros vamos a llevar en la administración. Y nosotros estamos con las manos abiertas para todo esto, siempre y cuando tengamos las herramientas en nuestras manos y que la gente entienda que esta es la realidad que vamos a vivir día a día después que nosotros tomamos posesión, que es el día 15 de enero. Tanto yo no puedo hacer nada ni gestionar nada de eso. ¿Cómo yo puedo esperar que todo este proceso pase? Por eso es la primera reunión para que yo empiece a pensar, creer, empezar a formar el equipo. ¿Cuándo? Ok, nosotros pensábamos en el proceso que lo que dice, ¿qué es charge? January 15. ¡Ay, qué bella! ¡Aniversario! Entonces, otra pregunta que le voy a hacer, porque nosotros vamos.
cuando nosotros vengamos, tenemos que asegurarnos que ellos aparezcan en la actividad. Yo no voy a traer un equipo a Estados Unidos después que me le daré. ¿Entiendes? Es mejor hacerlo en época de escuela o es mejor hacerlo en época de... En verano, cuando sale el campamento del municipio. ¿Y eso va a ser julio o julio? Un julio, se ve como cuando viene el otro. Yo creo que es julio, porque el campamento es más cómodo. Recordando siempre que estos viajes misioneros, o sea, la gente que trabaja en voluntario, porque o sea, ahora mismo yo estoy trabajando con los viajes misioneros que hace el Colegio Sinodal Adventista. Esa gente va, de hecho ya me invitaron el año que viene para ir a Haití, a diferentes sitios. Esta gente trabaja con disponibilidad de grupo. Por ejemplo, si ese grupo que ellos tienen, la mayoría, tienen el mes de julio disponible, gente, tenemos que aceptarlo el mes de julio o el mes de junio. ¿Por qué? Porque esa es la disponibilidad del grupo. Yo lo que me quiero hacer es que los jóvenes,
aquel problema que realmente es tuyo, que es impactado en Culebra por todos los sectores. Sí, sí. O sea, aquí en el 25, el 27, es que el mes de la cosas en el pecho, la marea, o sea, le va a afectar en el equipo, la de las pero solo se hace la marea. Yo creo que se pasen los arreglos. ¿Cómo se unen? La gente trabaja. Mira, acuérdense, estamos. La Tranquilita. El impacto más grande que tiene Culebra y en junto con el municipio es el mes de julio. Porque la basura, el problema del balneario, vamos a ser realistas. Junio, bueno, junio. Está limitado de servicio. Para que no haya después necesidades, que para que digan, mire, el municipio está fallando y el impacto es para que no se nosotros no escogemos. We would bring resources, we would bring workers. Traemos recursos, las personas que van a trabajar. And you would provide the project. Y tú nos dices dónde, mira, esta casa. What happens is we would order necessary materials way before. So una vez tú nos dices la casa, nosotros necesitamos saber, es el techo, para nosotros con anticipación buscar esos materiales para way poderlos traer. You need them. Se podría trabajar con los clientes que ustedes vean fotos antes de ustedes llegar a mi casa. He's asking if we send those pictures so we see exactly what we are. No, what we would need is we would need a project, you know,
list of materials. Uno dice, esta casa y este listado de materiales para nosotros saber qué materiales llegan. And then maybe a project like we wouldn't be able to take on a project that would take 3 weeks. Si un proyecto, si toma el proyecto 3 semanas, ellos lo que pueden es una. We want, uh-huh. Like you said, we want to finish. Sí, es lo que él dice, quiere acabar lo que él empieza a acabar el proyecto. Si es un techo, pues acabar ese techo. So we would trust that whoever you decided they would prioritize those. So nosotros 100% vamos a confiar en que ustedes nos van a decir a nosotros quién realmente tiene esa necesidad. It might help us to get just in reality in the US, it might help us to get resources if you would send us photos. Sí, si nos mandas fotos para ellos saber, ah, mira esta casa, mira el techo como está antes de nosotros llegar. Because people want to know what their money is. ¿Tienes alguna cantidad de específico, casa, de cuánto material, cuánto ustedes pueden gastar, cuánto? She's asking if we have a budget, this is the max we can spend. Because that way. Did she ask me what the money is? ¿Sabes qué? Yo siempre probé. ¿Eso mismo cuántas familias piensan impactar? ¿Y en qué tiempo yo te debo de proveer esa información a ustedes para ustedes? Al final de los carreras. Mira, para lo que es. Para los que no tengan conocimiento, ya anteriormente, ya Raquel se había comunicado con este servidor, y dos otras personas en Cuba. Para el impacto de las casas, mañana, ¿verdad? Mañana tenemos una visita de unas casas que posiblemente, que son las más que están pues, deterioradas. Pero como son trabajos comunitarios, esto se une todo a la comunidad. O sea, lo que está en el proyecto y lo que van a trabajar los líderes comunitarios. ¿Ya tienes unas casas? No, yo no tengo nada. ¿Qué? No, no quería cambiar. Porque yo no digo aquí. ¿Qué I'm sorry. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué? If I ask you to build a house, it will be the same thing as what you're asking. Okay. What you're doing, what we're doing here is completely stretching what we do. This is not what we do. Construction is not what we do. How my mind is working is that this is the only way that we can speak of what happened to us. Que es la única forma en que podemos impactar a la familia empezando con la construcción. Pues eso, si eso es lo que hay que hacer, eso es lo que vamos a hacer. Okay. What you're asking me to do is something that I have enough. This is not our gift. Él lo construye, pero siempre traemos un equipo que lo pueda hacer. I wouldn't know how to use the right end of the hammer. Él no sabe ni un cae martillo. You know what I'm saying? Yes. He said he's worried that always the same people get the help, and then there is so many. Por eso él dice que él confía en que ustedes no van a decir quién aquí tiene las necesidades. Mira, que no es que vayan a una cosa específica, porque si va a ir a una cosa específica, ya se van a aparecer con esas cartas. Yo creo que deben identificar necesidades donde podamos. Deben tener más o menos una base de cuántas casas pueden impartir. Acuérdate que aquí es madera, como el hormigón. Que cuando ustedes vayan a decir, van a ver necesidades diferentes. Aquí culebra la construcción es carísima. A ver si le ponen a buscar el precio y hacer una construcción, sabes que no es lo mismo que en el puerto. Claro. Si te pregunto, la misma vez como hay casa. Yo he ido a todas las iglesias que he podido visitar y he podido claro, ver que en esas iglesias también hace falta nada, mejora que de una forma u otra, pues yo de la iglesia no puedo confiar. Claro.
y no conozco cómo se trabaja en cuanto a eso de la pero también tenemos vista como los y yo te pido, ¿verdad? Con mi falso religioso, yo creo que deben hacer un llamado a toda la iglesia, mira, ser una actividad religiosa en esas dos semanas. We have to have a meeting with just for the church leaders. Maybe the churches can find out who has a need. Like the churches? That's what she said. Right. Yeah. And then they know. Do you want to see that? Uh-huh. What she's saying with teaching.
teaching the skills so that can help other homes. So they paint their house, you know, and they learn how to really paint. And they are very good painters in Culebra, very good. But they are also that need to learn. So they learn. And then they say, okay, now we did this with you. Now you go to your neighbor, and then now you paint. With them, but you paint with them and they learn also, so that becomes eventually we'll all be able to have Okay, he's saying like the skills that they would love to have people who know electricity. You know, for us to have, just so you know where we're coming from, for us to have the support of the government. Para entenderlos ustedes aquí a él, el alcalde. Is something we've never had. Él nunca ha tenido esto. En este impactado. So it helps to kind of push things along. Ayuda, ustedes que aquí nos ayuden a nosotros. Bueno, nosotros queremos ayudar, pero el pueblo también nos ayuda. Mira, el compromiso que yo hice tan pronto tú me llamaste, como líder comunitario, yo seguí de arriba, llaman las personas. La persona que te presenté, que ya usted lo había conocido anteriormente muy bien, en lo que ustedes hicieron, yo había hablado con él anteriormente. Hoy yo me comuniqué con Alberic Colón. Uh-huh. O sea, y me seguiré comunicando, le había hablado a Milton Cofresí sobre el proyecto. Uh-huh. O sea, yo me convierto en un enlace con personas que yo sé que cuando este grupo venga junto con el alcalde, nosotros nos vamos a convertir en auspiciadores del programa. Por ejemplo, si yo tengo que seguir como líder comunitario, en el caso de Jafet como líder comunitario, en el caso de Bebo como líder comunitario, en el caso de Silvia, en el caso de Silvia, una nieve y la otra, o sea, nosotros por lo menos yo me comprometo a seguir. Por ejemplo, si tengo que ir a una casa con un grupito de personas, con el aval del municipio de Culebra, que tiene carpintero, que tiene plomero, que tiene constructores, que tiene gente que son albañiles, que tiene, o sea, se convierte automáticamente en auspiciador del programa. Y así, no solamente con este programa, con otros programas que vengan, porque, por ejemplo, aquí todos los años viene, como mencioné, viene por ellos sin una bendita. O sea, aquí todos los años vienen otros auspiciadores de otros programas. La metodista. O sea, la metodista. O sea, yo conocí un grupo viene misionero de otros países también. O sea, que nosotros tenemos esta base, que se va a empezar por primera vez, tenemos la base de Iniciativa 2, a través de AMSCA, Departamento de Salud, que trabaja Jafet y Amanda. O sea, que si Culebra, como dijo mi dulce, nosotros, para Huracán 1, nos pudimos levantar, claro. Todo el mundo abrazándonos, creo que la unión está a la fuerza y lo vamos a lograr con la ayuda de Dios. He said they are going to unite and they compromise. No, they commit to do anything they have to do to make this happen and keep it going after we leave. ¿Tú conoces el programa donde trabaja ya Fed y Amanda? Más o menos yo, en lo que he estado escuchando. En nuestro proyecto va dirigido a trabajar con niños y adolescentes que tienen problemas de What they work is working with kids that have severe emotional disturbance. And it's a SAMHSA. Yeah, the Department of the Federal Department. Vamos a trabajar con personas con niños que tienen algún problema de conducta, de hiperactividad, que no pueden controlarse a sí mismo. Nuestro propósito principal es hacer lo que ustedes hacen, enlazar lo que la comunidad no tiene, enlazar agencias para que brinden a la comunidad esa necesidad y que la comunidad se apodere, o sea, es un plan sustentable para que la comunidad se apodere y tengan estos acuerdos ya hechos colaborativos. O sea, un ejemplo es de cómo a este niño que tiene problemas y necesita un psiquiatra. Un ejemplo que pasa.
psiquiatra, le pide el word para que esa psiquiatra le dé servicio hearing for them. Okay? Porque all the time we have to go out to get the services. So we are trying to get these services, it's hearing for them. And then the people know the services y van a empezar a poder acceder a poder recomendar a los estados para que ellos no se conozcan y se queden. It's like what you want to do. Conocer, apoderar, traer, personas conozcan y ayudar a los demás. Sí, I just... Podemos tener la música también de Culebra y los músicos evaluarte, así que yo les estaba diciendo a ellos de la música. Ok, eso es otra cosa que nosotros queríamos hacer entre las cosas. Son tantas las cosas que nosotros estamos soñando con esto que estamos empezando hoy, y una de las cosas que queríamos hacer es yo tengo una iglesia que es de Puerto Rico, donde ellos vienen mañana a unirse, a conocerlos a ellos, que ellos se comprometen a venir cuando el equipo de Estados Unidos esté. Ellos vienen para traducir y enlazar, son de Puerto Rico. Ellos cantan, actúan. Nosotros queremos, esa semana que estemos aquí, queremos hacer algún tipo de drama, como un concierto cristiano en la plaza, invitar al pueblo entero. Ellos traen la banda completa para cantar y hacer una actividad donde los mismos estudiantes preparen un drama, y así invitamos a los padres para que los padres vean el drama que ellos van a hacer, pero todo con música cristiana, una actividad bonita para el pueblo. Y pensamos, yo dije, bueno, la plaza, podríamos hacerlo, pero este grupo viene mañana y ellos se comprometen a traer toda la banda de música completa, pero queremos integrar el talento local con lo que nosotros hacemos. De hecho, ¿cuántas personas tienen que traer aquí? That's what we're working on this whole week. Everything is just putting it all together. Estamos tratando de ver los lugares donde nos vamos, el donde van a dormir. Everything is still okay. Because this afternoon we just completely changed gears. Esta tarde, ellos acabamos de llegar hoy. Ellos por primera vez están conociendo la isla, estamos viendo dónde nos vamos a, dónde se puede quedar el team, quién puede cocinar, la logística, nada más que para el team que viene, es un proyecto completo. ¿Alguien dijo que se van a quedar? No, yo iba a visitar el lugar de Silvia, porque es cerrado. Yo quiero que también el equipo viva una experiencia. Ninguna de estas gente ha estado en un sitio así. Ellos vienen entregados a servirlo, pero yo creo que cuando ellos se vayan de Culebra, ellos queden impactados y enamorados para que regresen. Yo pensé llevarlos ahí porque va a ser difícil. Lo que me gusta de mañana, ellos van a visitar el lugar de Silvia, porque ahí la cocina está afuera. Ellos no están acostumbrados, tenemos que ir allá afuera a comer, y está frente al mar. Yo quiero algo, porque ninguno de ellos vive cerca del mar. Es algo grande para ellos. Vamos a visitar mañana. Ya me dijo que caben como 27 más o menos, si meten en cama. Si podemos, madre. También está el área de deporte. Ajá. Cuarto grande. Cuánto caben sobre de 15 personas. He has a place that each room fits 15 to 20, and there's two rooms, so that's 40 more people. También está la escuela ecológica. Este es Rubén. La escuela ecológica y los salones vacíos que están llenos de cuantas cosas. Pero la cancha no está la cancha de Rubén. Que yo sé que han pasado ya 2 horas y todo el mundo tiene que ir a comer y todo, pero quiero que primero, mil gracias de parte de todos nosotros. Esta es la primera reunión. De alguna forma tenemos que regresar, y ustedes piensan que tal vez uno de ellos o de Estados Unidos regrese para cuando empecemos a, ya cuando iban este mando y empezar a... Claro. Claro.
Antes que se me quede, un punto importante, aparte de que Jafet pertenece a Iniciativa 2 y Kenny, ellos se pueden hacer portavoz de las iglesias. Por ejemplo, aquí se hizo una sola vez, creo que se hizo, o dos veces, ¿verdad, Jafet? Aquí se hizo un concierto cristiano en la calle Ancha, donde la participación fueron todas las iglesias, y ese concierto, eso fue éxito. A través de ese concierto, a través de los cánticos, gente aceptaron al Señor en esa actividad, que ya no me acuerdo cómo es la hora, que eso, por lo menos ellos que son portavoces de la iglesia aquí en Culebra, se podría organizar. Lo que vamos a hacer es, nosotros nos vamos el domingo para Estados Unidos, yo regreso en Navidad, pero en algún momento nos podemos comunicar y hacer un meeting con toda la gente de las iglesias. Sí, claro. Representación de toda la iglesia. Y así nos te damos tiempo a que tú cojas mando, y yo les voy a seguir enseñando la isla. Es importante realizar que cualquier cosa que ustedes vean, entonces que van a estar aquí, que podamos identificar, ¿verdad? Para mejorar la tarea de ustedes, que lo identifiquen. Y sé, why you guys are here this weekend? If you see something that you wish, he wants to make sure also the team sleeps good, it's good, and any need. Yeah, so the mayor want to make sure if you identify, hey, we would like to have this, to start writing a list so we can let him know so he can. Thank you. Okay, so vamos a acabar, vamos a hacer una oración, pero gracias un millón. Nos vamos a volver a reunir porque este es el primer reunión. ¿Alguien quiere orar? And it's very important for us.